Para hablar del tema de la ideología de género, es verdad que, que hay mucho escrito, mucho dicho, cada vez más. Además, no siempre las cosas que se dicen son eh, del todo claras. Y a mí me gustaría empezar con una distinción que creo que sí que está a la base de, de los... Eh, que actúa de fondo, sobre todo en las discusiones, en, las, en los diálogos sobre el tema del género, y que es una diferencia que siempre pasamos de soslayo, pero que actúa y tiene bastantes consecuencias en el tema que nos, que nos ocupa. Y es eh, precisamente la diferencia que existe entre... Eh, Cómo se ha entendido la ley natural eh, en los pensadores cristianos, sobre todo partiendo de Santo Tomás de Aquino, y cómo se ha entendido esa concepción de la ley natural en el ambiente ilustrado, sobre todo eh, en Kant. No voy a hacer un rollo ahora de filosofía tremenda para hablar de esto, no, lo voy a resumir. De hecho, es, es algo mucho más profundo y mucho más matizado, pero sí creo que un poquito tenemos que entender eh, por dónde va este asunto, porque. Creo que la concepción que se tiene actualmente de la ideología del género o de lo que es el género, y algunas de las grandes pensadoras que están eh, eh, tirando muy fuerte en, en el tema de, de, de la ideología de género y de las teorías de género, pues, quizá más agresivas. Esta concepción o esta distinción de la, de la ley natural y, por tanto, más que de la ley natural, también de la naturaleza humana, actúa de base en todo lo que, lo que se dice sobre el género. Y lo voy a hacer de una manera, por tanto, sencilla. Eh, según Santo Tomás, la ley natural eh, es la participación de eh, eh, la participación en la ley divina, es decir, la ley natural. Es una ley inscrita en el corazón del hombre que participa, por tanto, en la, en la ley divina. Y ella es la que, de alguna manera, nos inclina al bien, a los actos y a los fines buenos. Y, fundamentalmente, la ley natural es la que nos inclina hacia Dios. La ley natural nos ordena a Dios. ¿Eso qué significa? Que la ley natural, tal y como la entiende Santo Tomás, no nos dice eh, cómo tenemos que vivir en concreto, sino cuál es la dirección o el fin. Na, eh, o el fin de nuestra naturaleza que es Dios, es decir, nos indica el telos que es Dios. Después, la manera concreta en que hay que vivir o responder, en que nosotros respondemos a las situaciones concretas, eh, está orientada por esa ley, es decir, nosotros queremos vivir bien mirando a Dios, ordenándonos a Dios, dirigiéndonos a Dios, pero... ¿Cómo se hace ahora, en este momento concreto o en este caso concreto, pongamos por caso, por ejemplo, eh, que me diga quién recoge eh, la ropa de la lavadora y la tiende? Eh, pues es algo que depende de las circunstancias y de cómo aprendemos nosotros a vivir y a desarrollarnos como personas con la ayuda de la gracia y con todas alrededor de todas las circunstancias que nos rodean. Así podemos decir que cuando adquirimos eh, virtudes, eh, pues eso lo hacemos a lo largo de la vida, con ayuda de la gracia, en, con la comunidad de la Iglesia, eh, guiados, en nuestro caso, eh, con, con, por el afecto y la cercanía al Señor. También, por supuesto, lo hacemos porque somos libres, pero eh, es que esa libertad está también incorporada en una naturaleza que es abierta, que mira a su fin y que lo hace en relación con todo, por lo que nuestra libertad nunca se concibe con una, como una categoría a priori, como algo que está eh, fuera, al margen de lo real, al margen de nuestra naturaleza, sino que orienta y guía nuestro deseo para hacer el bien. En ese contexto, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Eh? Eh, según esta concepción de la ley natural, ¿qué significa ser generoso eh, en esta circunstancia o en otra? Pues depende. No es una regla fija, no es una regla matemática. No es igual, por ejemplo, la generosidad que se le pueda pedir a un mendigo que nada tiene que la que se le pueda pedir a alguien que tiene mucho dinero, a un multimillonario. Y pensemos que no es uno de los mejores ejemplos porque está tomando eh, como medida el dinero cuando sabemos que eh, en el caso de la, de la generosidad no todo es cuestión de dinero o no solo es cuestión de dinero. ¿no? Pero lo que esto nos indica es que en todo caso la naturaleza no está cerrada. Eh, tiene que desarrollarse a lo largo de la vida y la ley natural, tal y como la entiende Santo Tomás de Aquino sobre todo, orienta al hombre hacia el bien hacia Dios, que es el fin último. Pensemos ahora eh, cuál es la ley natural que aparece en otro contexto que es moderno, premoderno, en el contexto ilustrado, y que es la que encontramos eh, en, en la crítica de la razón práctica o en algunos otros libros, La religión en los límites de la pura razón. Las dos obras estas son de Immanuel Kant. ¿Eh? Esta, esta concepción es muy distinta a la que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque eh, aquí la naturaleza aparece acabada, aparece eh, cerrada, no es una naturaleza que se desarrolla. De hecho, Kant considera que Dios creó la naturaleza humana, creó la esencia del hombre, la creó por completo y después se fue. Es decir, no necesitamos a la comunidad, no necesitamos a la iglesia, es más, no necesitamos a Dios al que ya no nos dirigimos en nuestros actos porque no está presente ni nos acompaña. La esencia del hombre es una esencia, por tanto, cerrada. La naturaleza ha quedado fijada, es inmutable, es decir, no cambia, no tiene fines, tiene normas objetivas. Normas que Kant supone que Dios ha dado también y que la, nuestra razón sola, ella sola, libre, por tanto, de prejuicios, libre de la compañía, libre de la tradición de la Iglesia, libre de la cultura, la razón sola va a descubrir cuáles son esas normas objetivas, es decir, la razón va a descubrir cuáles son los valores o normas de esa esencia cerrada. Si encontramos leyes morales y objetivas que son a priori, eso significa que son universales y que muestran la voluntad de Dios expresada en nuestra naturaleza. Pero ¿qué pasa aquí? Que la vida se cierra en torno a sí. Ya no cabrá más conocimiento, ni más novedad, ni más vida que la que nazca de descubrir de esa forma totalmente autónoma, por nuestra razón, eh, los valores y normas que cada uno tenga que seguir. ¿no? En las normas nosotros descubriremos, en esas normas objetivas, descubriremos quién tiene que recoger la ropa de la lavadora y tenderla, por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior. Es decir, cuál es el papel del hombre y de la mujer, que es única y exclusivamente el resultado de una norma que es objetiva por naturaleza. A esto hay algunos autores, entre ellos, eh, pues, por ejemplo, Edith Stein, eh, también llamada Teresa Benedicta de la Cruz, al, al, eh, que, que lo han considerado o lo han definido como Esencialismo, es decir, ¿qué es el esencialismo? La concepción de una naturaleza de, o una forma de, de mirar a la naturaleza y, por tanto, a las diferencias entre hombre eh, y mujer, que es cerrada, que, es, eh, que está basada en tipos, que está basada en esencias acabadas, necesarias y universales, o lo que nosotros podríamos llamar hoy roles, roles o tipos, roles naturalizados, es decir, roles que se han convertido en naturaleza. Y por esto muchos ilustrados han creído que la división de roles, eh, por ejemplo, que había dentro de un determinado contexto histórico, el suyo, provenía de hecho de una esencia humana que era fija, y objetiva y universal. Esto no es correcto y no ha hecho sino añadir más confusión al, al problema, no ha hecho más que convertir, de hecho, a la ley natural ilustrada en una especie de goma elástica que se estira y se encoge para meter en ella lo que nos conviene en cada momento y, sin embargo, a pesar de eso, de meter en ella lo que nos conviene, dar una apariencia de objetividad de universalidad como si fuese algo propio de nuestra naturaleza por qué digo esto eh? fin del asunto y de la incursión filosófica porque muchas veces los cristianos los, nosotros los cristianos hemos creído eh, hemos confundido una forma de entender la ley natural con otra y hemos creído que determinada división de roles en el matrimonio eh, propia de un contexto histórico determinado era la cristiana la familia cristiana sabemos todos que está formada por un hombre y una mujer que se comprometen eh, y se entregan el uno para eh, el uno mmm, al otro de por vida por amor ¿no? pero a veces Entendemos y confundimos esa familia cristiana, o lo que es la familia cristiana, repito, la unión de un hombre y una mujer que se comprometen y se entregan de por vida, por amor, eh, la hemos confundido con lo que solemos llamar y lo que se sigue todavía llamando familia tradicional, a la que yo llamo sencillamente familia burguesa. La expresión más típica de esta familia tradicional es la que entendemos todos como que es la formada por un varón cuyo rol es salir a trabajar y una mujer cuyo rol o cuya función es quedarse en casa dedicada a sus labores, al cuidado de los hijos y de la, al cuidado de la prole. Es decir, una tipología que se ha considerado, de hecho, por muchas feministas, eh, casi por la mayoría, como la tipología que ha defendido y defiende la Iglesia, cuando en realidad nace como un modelo de relación que era adecuado a las necesidades que la burguesía y que el capitalismo tuvieron en un contexto muy determinado que era ya premoderno y moderno, no cristiano. ¿En qué sentido, digo esto, en qué sentido la familia tradicional nace en un contexto que ya es moderno y, por tanto, repito, no cristiano? Bueno, eh, lo, ten, lo podemos ver claramente con la aparición de la burguesía, que es que, es, eh, eh, que, que es la aparición del, de la clase social burguesa implica un deslizamiento del centro de la vida social al mercado. Esto que a partir del siglo XIII se va a desarrollar, eh, que, o sea, esto que ya es... Mmm, eh, se, se ve a partir, a partir en el siglo xiii se va a desarrollar a partir de entonces en los siglos siguientes supone un viraje en todo el pensamiento occidental y, y sobre todo un nuevo modo de entender las relaciones humanas en las que prima el dinero desplazando cualquier otro tipo de reflexión sobre pues, la búsqueda de la felicidad la realización interior la plenitud eh, la virtud en general. ¿no? Hay una autora que es eh, famosa y tampoco está de moda, como no lo está Edith Stein, eh, que es, repito, muy buena por los estudios que ha realizado sobre la, sobre la mujer y que ha destacado el papel de la mujer a lo largo de toda la historia, eh, y es Regine Pernoud que ha dedicado de hecho unas cuantas obras a rescatar el valor y la participación de la mujer en la, en la sociedad tanto en la antigüedad greco romana como en la sociedad medieval a lo largo de toda la edad media y, y ella es precisamente la que tiene eh, esta misma tesis es decir que el hecho que el, que el papel de la mujer en las sociedades occidentales el papel de la mujer en las sociedades occidentales se fue reduciendo precisamente a raíz de la aparición de la burguesía, que fue una clase social que ya en los siglos XIII y XIV fue extendiendo y afianzando su poder no solamente económico, sino político, social, etc. ¿no? Y que a partir de ahí, a través de las conmociones que dan lugar a la caída del antiguo régimen, eh, y con él a la Revolución Francesa, el papel de la mujer, fijaos, se colapsa, se eclipsa por completo hasta su nueva aparición en el siglo XX. Es decir, esto es muy distinto a decir que el papel de la mujer ha estado siempre a la sombra y eclipsado por una tipología de roles que ha defendido el cristianismo una forma de entender la relación varón-mujer, que es la que ha entendido la Iglesia, la que ha entendido el cristianismo, cosa que es absolutamente falsa. Esta es la razón de que podamos decir que, que la tipología de roles eh, propia de la familia tradicional tiene su asiento claro en el nacimiento del capitalismo moderno, porque sus bases son precisamente las bases de un tipo de sociedad económica, política, social, cultural, que estaba hecha a medida de esa nueva clase social naciente que era la burguesía. Con la revolución industrial, la concepción económica capitalista eh, se hace mucho más intensa y, por tanto, vemos, todos lo sabéis por la historia, que lo que empezaba a brotar como un sistema de producción en cadena, que era mucho más eficaz y que premiaba la productividad, individual, pues hace que en esta, en esta época se produzca una reducción radical del precio de las materias primas, lo cual beneficiaba a la industria, pero destruía el tejido agrícola. Como consecuencia de esto, muchas familias se ven obligadas a emigrar propietarios de sus tierras, propietarios eh, personas que trabajaban para ellos mismos se ven obligadas a irse a las ciudades para convertirse en asalariados de otros que los emplean en condiciones eh, inhumanas obligándoles a trabajar eh, en interminables jornadas de trabajo de 16 horas por un trabajo, por un perdón, por un salario eh, mínimo de subsistencia. ¿no? Y así es como se produce, de hecho, así es como se produce la distinción de roles entre el varón, que debe hacerse cargo del sostenimiento de la familia, eh, sobre todo si tiene que trabajar 16 horas al día, eh, y por tanto sin posibilidad de ayudar en casa, y la mujer, que queda en ese momento anclada al ámbito doméstico y al cuidado de los hijos y esta situación se propició a través de leyes que los recientes y flamantes eh, advenientes estados modernos promulgaron que imposibilitaban que la mujer pudiese trabajar o realizar cualquier otra labor que no fuese eh, la de ahí viene la expresión sus labores eh, como por ejemplo no poder abrir una cuenta bancaria eh, eh, sin licencia marital, no poder viajar sin permiso del marido incluso quedarle negado el derecho a heredar es decir y, y bueno y esto que, que, que en el fondo aparece en el primer feminismo como una crítica precisamente al código eh, napoleónico que asentaba muy firmes estas bases no se forjaba, por tanto, ya una clara división entre la vida pública y la vida privada, que junto al rechazo a la familia en orden a la construcción de ese nuevo y adveniente Estado moderno, contribuyó de manera radical a que este modelo burgués, repito, burgués de roles, se percibiera como un instrumento muy útil del que la exclusión de la mujer de la vida pública no fue sino una de sus consecuencias que quede claro, eh, en aquel momento convino, en aquel momento, estamos hablando de la revolución industrial, convino al sistema económico dejar a la mujer en casa, dedicada exclusivamente al cuidado del hogar y de los hijos para que una parte importante de la población, en este caso los varones, pudiesen dedicarse en cuerpo y alma a producir, es decir, a servir a las fuerzas impersonales del capital. Si lo pensamos desde el contexto actual, el primero que no está muy interesado en patrocinar de nuevo, ¿eh? en volver de nuevo a esta división de roles, eh, es el Estado mismo. Porque ahora, claro, el ciclo económico exige una nueva forma de dependencia al mercado y al dinero que lleva aparejadas, eh, pues, eh, discúlpenme la expresión, más cargas ascéticas que un monasterio trapense. ¿eh? ¿Por qué? Porque el mercado a través del Estado ha conseguido que el recalentamiento de la economía y la salud de los balances eh, estables exijan mucho mayor nivel de consumo, por tanto muchos, o sea, por tanto mayores ingresos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Liberando a la mujer para que pueda trabajar o mejor dicho, sacrificar eh, su proyecto de madre para rendir culto al dinero que es el único Dios al que todos, todos, si nos damos cuenta, hombres y mujeres, nos hemos rendido con un servilismo inaceptable, sacrificando nuestra existencia y la descendencia, anulando nuestra vocación y nuestro desarrollo personal, porque ese Dios, ese Dios que es el dinero, sí que nos impide elegir la manera de participar tanto del sistema económico como del cuidado de los hijos, de ambas cosas. Por más que vengan a crearnos más guarderías, por más que nos vendan la falacia de la conciliación entre la vida laboral y familiar, es muy fácil entenderlo, quien quiera entenderlo. No les interesa nuestra vida. Es, sobre todo es fácil entenderlo si, si nos damos cuenta... O vemos o prestamos un poco de atención a los medios y vemos la campaña que grandes empresas multinacionales como por ejemplo Apple y Facebook están llevando a cabo y han, y han hecho promocionando el pago de, de la congelación de los óvulos a sus trabajadoras para que posterguen su proyecto de ser madres al momento en que ya no sean productivas económicamente, laboralmente. Nos deberíamos convencer, ni al Estado ni al mercado les interesa nuestra vida. No les interesa en otros parámetros que no sean los de la pura eficacia y la pura productividad económica. Y, los de, y lo demás, todo lo demás, permítanme, es pura ideología. Por eso decir... Como en algunos sectores se sigue escuchando y yo sigo escuchando hasta la saciedad, hasta ya estoy harta un poco de esto, ¿no? Decir que la iglesia defiende este tipo de matrimonio, este tipo de relación matrimonio, eh, tr perdón, tradicional, que yo llamo, repito, una y otra vez diré burguesa me parece súper injusto, no es nada adecuado. ¿no? La Iglesia, de hecho, nunca ha entendido que esta tipología burguesa sea la que define mejor y la que mejor se ajusta al matrimonio cristiano, que, de hecho, el matrimonio cristiano ha sufrido eh, muchas vicisitudes y variaciones. ¿Eh? La variación de roles no ha sido fijada por Dios, tampoco por la ley natural, depende de las circunstancias, porque la naturaleza, precisamente, como hemos dicho antes, es abierta y se desarrolla continuamente. Y por, por eso depende de las circunstancias y depende de la ayuda mutua y del amor que exista entre los esposos. Y así podemos ver cómo, por ejemplo, en una economía agrícola de supervivencia, pues muchas veces son los dos, hombre y mujer, los que colaboran y siguen colaborando cuando eso persiste en multitud de tareas, porque se tienen que cargar, encargar ambos de... Todos los procesos de transformación de los bienes, en, eh, de, los bienes de la tierra en, en productos comestibles o en útiles para el trabajo, etc. ¿no? O, por ejemplo, eh, cuando llega la vendimia, esto existe todavía en muchísimos pueblos, ¿no? La mujer también vendimia, eh, no solo también vendimia, es que hace todo lo demás, prepara la comida, prepara todo lo que supone la vendimia y luego se va a vendimiar también, ¿no? Eh, por ejemplo, en pueblos eh, también pescadores, la mujer eh, en muchos contextos históricos ha sido la que ha remendado las redes. ¿eh? En otros ha sido el varón si había hijos que cuidar, pero en muchos ha sido la mujer la que remendaba las, las redes. Y sin embargo, sí que nos damos cuenta de una cosa, y es que en las sociedades o en las ciudades de la sociedad industrial, donde las mujeres recibían menor, menor salario porque... ¿Eh? Si trabajaban, como estaba mal visto que trabajara, pues se le daban solo trabajos muy auxiliares, donde los hijos, además en las ciudades ¿eh? de la sociedad industrial, los hijos no pueden circular libremente por las calles porque ya no se vivía en comunidad. Es decir, la industria hace que se produzca el desarraigo y el miedo. Eh, al desaparecer el vínculo con la tierra y el vínculo con la comunidad, el vínculo local que había sido el cordón umbilical con toda la creación de alguna manera, por eso la división de roles aquí es muy, tiene que ser muy diferente. Los roles no están determinados solo por naturaleza, eh, si bien esta es un dato, por supuesto, que no vamos a negar, eh, como lo es también el hecho, eh, como lo es, porque es un dato, el hecho de que la mujer es madre, igual que el hombre es padre. Sin embargo, eh, no, ha falta, no han faltado quienes han pretendido extraer eh, de esas diferencias constitutivas entre el hombre y la mujer la norma fija, eh, eh, taxativa, sobre quién debe darle el biberón al niño por, por, o quién debe recoger la colada, ¿no? por volver al ejemplo anterior, o barrer debajo del sofá o determinar cuántos platos tendrá que fregar cada cónyuge después de cenar. ¿no? Toda tipología basada en roles tiende en el fondo a asumir la misma visión cerrada de la naturaleza, por tanto, kantiana, que en el fondo y a todos llega a asfixiarnos. Y es que nosotros los cristianos también caemos en este error de no considerar al hombre como una esencia abierta, es decir, como un ser que se desarrolla en relación siempre con su entorno y con su creador, mirando a su creador. También nosotros generamos ideología cuando usamos mal esa llamada ley natural, porque si bien es cierto que existe una ley natural que Dios ha inscrito en el corazón del hombre, más cierto es que a menudo la usamos, como hemos dicho, para eh, adaptarla como algo que se adapta a nuestras ideas preconcebidas para al final desnaturalizarla, ¿no? Y por eso es por lo que creemos o nos creemos que es derivado de la ley natural un sistema de roles en el matrimonio, un determinado sistema de roles en el matrimonio, eh, como el burgués, que es meramente cultural y contingente y propio, por tanto, de un determinado contexto histórico, cultural y contingente. Eh, es cierto que existen ciertas, y no lo podemos negar, peculiaridades del hombre y de la mujer que son constitutivas. Y que de ellas podemos intentar comprender, eh, de estas diferencias, eh, que no son solo, repito, diferencias biológicas, podemos intentar comprender mejor las posiciones que adoptamos unos y otros en muchos temas, en el uso del lenguaje, en la sensibilidad, en las relaciones personales, en los afectos, etcétera, etcétera. Pero, si bien decimos esto, tratar de imponer desde ellas eh, o fabricar, que es todavía peor desde ellas, un sistema cerrado de roles, sean estos los que sean, sean los llamados tradicionales, o sean los más modernos, o los más liberales, o los más feministas, o los que sean, no es sino un intento más de socavar eh, la libertad ahogando a la mujer y al hombre también en discursos prefabricados, generales e impersonales. Y esto explica en parte el rechazo que sentimos hacia definiciones eh, taxativas, hacia tipologías que acaben siendo exhaustivas porque no sentimos que correspondan con la única manera eh, que se puede tener de nosotros, con la única mirada que se puede tener de nosotros, que es, y solo puede ser, una mirada sacramental. Sin embargo, es cierto que somos limitados. Dichas, eh, hacer tipologías, tipologías de roles, eh, no es fácilmente evitable. Siempre ha habido roles. Es muy complicado, y todos los casados lo sabemos bien, realizar el ajustamiento que requiere la vida familiar. La multitud de decisiones que hay que tomar cada día sobre las más variadas cuestiones todos lo sabemos muy bien la limpieza de la casa quién recoge a los niños quién hace la compra quién hace la comida qué hacemos ahora actividades educativas de los niños etcétera todo, todo matrimonio genera roles más o menos cerrados más o menos abiertos pero los hay en todo matrimonio en la medida en que es una unidad de dos personas que buscan su bien y su desarrollo mutuo lo cual hace considerar al matrimonio y a la familia como eh, una institución que no es solamente natural, sino también cultural, sujeta, por tanto, a cambios y a vicisitudes socioculturales. Y además, a ellos hay que añadir los cambios que cada uno de los miembros de dicha eh, unidad acusa. En razón del tiempo y, y del espacio que les toca vivir, hay que añadir a esos los de los hijos que van eh, apareciendo y, por tanto, cuando la familia crece, los cambios de cada uno de los sujetos que comparten el espacio, el tiempo, en general, la vida entera. ¿no? Es así como sucede, por ejemplo, que con el tiempo uno se dé cuenta de que no sabe por qué norma escrita o hablada eh, o bueno, sobre todo un tipo de norma que no ha, seguramente ni ha sido hablada ni, es, ni decidida, eh, pero pues que a uno le corresponde barrer siempre el porche o a otra se da cuenta de que pues, mi marido se ocupa de, de poner siempre la chimenea a cambio de haber olvidado que existe la ropa sucia, como si fuese posible eh, y natural. Creer que la lavadora es un elemento mágico que la, huelga, la cuelga limpia y seca en el armario, ¿no? Bueno, ¿por qué todo matrimonio genera roles? Porque es el modo humano, el modo limitado, clarísimamente limitado, porque es limitado de establecer un modo de relacionarnos con la realidad y, por tanto, con la diferencia, con el otro, que acaba, entre comillas, fijándose de forma inevitable, porque si miramos al fin, queremos, ¿eh? mirando al fin, nosotros queremos que nuestros actos buenos y nuestra vida buena permanezca mirando al fin. El problema es que la realidad cambia, porque nuestro modo de relacionarnos con Dios y nuestra circunstancia cambia, porque nuestra razón también es histórica, con lo que... Convertir una tipología nacida de un contexto determinado en algo que sea ajustado a la naturaleza es vaciar a la propia naturaleza de todo su significado, que es, como hemos dicho, un significado sagrado, un significado sacramental. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Y si me siguen el, el hilo del discurso, porque en el fondo de, esta, eh, de, de este rechazo que todos todos sentimos a cualquier tipología cerrada a cualquier intento de definición o de establecer de forma taxativa exhaustiva y cerrada nuestras diferencias de fijar al ser humano en un molde eh, que no se ajusta a nuestros deseos y capacidades es repito de este rechazo que todos sentimos y todos tenemos, es del que nace el discurso actual más acérrimo, más agresivo, más violento de la ideología de género. Y os voy a explicar por qué. Su representante es Judith Balder, no sé si algunos de vosotros habéis leído sobre su pensamiento pero bueno, es una autora que filósofa, ella, y, y bueno, que está bas pegando bastante fuerte, no? Y, y, y repito, es importante ver esto porque, en el fondo, eh, su discurso nace como reacción a una mala comprensión de la naturaleza, que ya hemos visto que no es algo cerrado, sino abierto. En su posición, en la posición de Balder, late la crítica a esta misma concepción de naturaleza cerrada, fija, inmutable, ¿eh? de clichés, donde ni siquiera cabe la cultura, que es entendida por ella también como una forma de naturalización más, ¿eh? como una forma naturalizada y, por tanto, cerrada, porque por la cultura queda fijado como naturaleza lo que es meramente una tipología de roles. Por tanto, ella también va a rechazar lo que es cultural, ¿m? porque eh, eh, cierra la misma, el, la misma tipología de un contexto concreto, viene a cerrar y a naturalizar algo cultural convertido en algo fijo de nuevo, algo inmutable. Por eso su rechazo tanto a la naturaleza como a la cultura, que se convierte, repito, en segunda naturaleza, representa el rechazo que sentimos. Todos a los estereotipos y que en el fondo podría hacer de cualquiera de nosotros un claro defensor de esta ideología de género si fuera como forma de escapar a esos estereotipos, como forma de huir de una visión de la naturaleza en la que todos, seguramente, nos hemos sentido y nos sentimos constreñidos. Pero claro, ¿eh? no, no estamos en su discurso. Para Butler, de hecho, el género ha dejado de ser algo que nos defina. Ni por naturaleza, ni por cultura. Nosotros ya no somos hombre, ni mujer, ni somos una categoría determinada. De hecho, no somos hombre, mujer, ni homosexual, ni bisexual, ni heterosexual, ni transexual. Lo fundamental es que, para ella, ¿eh? y para la actual ideología de género, es que el hombre es irreductible, por tanto, inexpresable, por tanto, indefinible. Incapaz, alguien que es incapaz de ser apresado, definido, sujeto a ningún molde o estructura estable. Todo en él muestra, todo en el hombre muestra la profunda desproporción con el mundo, la profunda hostilidad que tiene el mundo hacia nosotros, porque el ser humano se siente como Dios. El ser humano, en este discurso de Judith Balder, es un misterio, en el fondo, inapresable e inexpresable. Y desde esa concepción, que rechaza, por tanto, cualquier intento, eh, tanto natural como cultural, de definir lo humano, desde la intuición, que puede ser positiva e incluso mmm, religiosa, desde la intuición de que somos mucho más que una definición natural o cultural, eh, no hay ninguna, para ella, ninguna ratio, ningún criterio, ninguna norma. Eh, en, para poder comprender lo que es la identidad sexual. Y por eso ella la deja a la arbitrariedad de cada cual, que puede, de hecho, cambiar su identidad como quiera, de forma meramente performativa. ¿Qué significa que algo es performativo? Previo a la forma, previo a toda forma, previo a todo intento de establecer una norma, un criterio eh, o regla estable sobre la identidad sexual. Para ella el género, para Judith Balder, la actual representante de esta ideología de género, el género es previo a todo discurso que trate de definir lo que somos. Nosotros somos un cuerpo cambiante, que adopta tendencias sexuales variables y por tanto lo que yo soy lo elijo. En cada momento. Es lo que lo que yo soy, es lo que yo elijo ser en cada momento. De ese modo, cada uno elige eh, cuál es su sexo, pero no solamente entre las opciones de ser mujer, o ser varón, o ser homosexual, o bisexual, o transexual, o neutro, etc. Sino entre cualquier modelo inventado que uno pueda, de hecho, proponer, por muy ocurrente que éste sea. Si, como dice ella, es el propio sujeto, como dice Balder, el que a través de sus actos puede determinar, puede elegir lo que es su identidad sexual sin ningún tipo de referente, ni cultural ni natural, pues claro, las identidades sexuales serán tan variadas como lo sean los sujetos y su fantasía. Pero al final esas posibilidades acaban reduciéndose, si nos damos cuenta, a simplemente dos una o no existe más identidad sexual que la que cada individuo adquiera de manera solipsista y sin referencia a ningún otro lo que convertiría la sexualidad y la identidad como simples lenguajes privados y por tanto no cabría la comunicación o los sujetos lo que hacen segunda opción es generar diversas posturas en torno concepciones por tanto ideológicas sobre la sexualidad que compiten entre sí, por el poder, acabando por imponerse la más fuerte. El problema es que si re, re, realizamos este análisis del que ella parte, nos lo que nos encontramos finalmente es el vacío. Porque, como no existe una naturaleza anterior a nuestra decisión, es decir, a nuestra elección sobre nuestra identidad, eso significa que nuestros discursos sobre sexo, sobre género, sobre sexualidad, serán mera voluntad de poder. Es decir, el intento de imponer a los demás nuestro propio punto de vista subjetivo. Por tanto, no habrá posibilidad de estudiar lo que es el género. ¿Para qué? Si no, no, no vamos a poder comunicarnos. El discurso será únicamente discurso. El sexo será, como dice Judith Butler, extramoral. Si el discurso sobre la realidad nosotros decimos que es una manera de interpretarla, de atender a la realidad, de atender a lo dado para entender su significado, si eliminamos lo dado, porque no hay ningún referente, repito ni natural ni cultural, eliminando la realidad, lo que queda que es pura voluntad de poder. Es decir, un discurso, una voluntad de impoder de imponer un discurso frente a otros o lo que es lo mismo la pura voluntad de poder, que es a lo que llamamos también ideología. Es cierto que no todos los estudios de género son como este. ¿eh? Hay muchos estudios en el, en el terreno y todos los discursos sobre el género que abordan la diferenciación sexual no son eh, erróneos, no defienden esta rocambolesca solución. Quizás porque siguen mirando a la realidad. Es injusto que todas, al final, las, las teorías sobre el significado de la diferenciación sexual acaben en el mismo saco para señalar mejor al enemigo al que, hay que, al que hay que vencer, porque al final se producen simplificaciones que no ayudan en nada y que las más de las veces contribuyen a darle la razón al que no entiende de razones, que es precisamente el que trata de imponer esa voluntad de poder. Por eso hay que tener cuidado, porque... Repito, entre el modelo burgués ¿eh? moderno de la teoría de roles que hemos establecido y el modelo posmoderno que defiende Judith Butler no hay en el fondo tanta diferencia. El primero lleva al segundo. Es la solución por la vía fácil. El discurso de Butler es una manera de romper con todo, con toda la tradición, con las normas establecidas, con los clichés de cualquier tipo en general. Es una forma de romper con lo dado, con la realidad, para partir de cero, como ya hiciera o intentar hacer descartes. ¿Y qué queda al hacer eso, al partir de cero? La pura libertad, la pura elección, la libertad absoluta, el acto creador puro. Por eso el sujeto que elige su identidad sexual para Judith Baller es como Dios. De hecho, Dios ha muerto y ahora me pongo yo que elijo porque soy Dios. Todo ha muerto, luego solo queda mi pura voluntad creadora. Una libertad que está muy lejos de serlo. ¿no? Una libertad que, como diría nuestra gran eh, María Zambrano, eh, es una, en realidad una pseudo-libertad sustituto de la libertad verdadera, que es precisamente pseudo-libertad porque es la libertad de vagar por su cuenta extramuros de esa ciudadela que es la propia realidad. ¿no? La ideología de género, por tanto, tiene un punto positivo. No sé si lo hemos visto. Es, podemos verlo. Tiene un punto positivo, un punto de rebeldía. Es decir, es una reacción ante un intento de fosilizar las relaciones con teorías de roles y de fijarlas. Sin embargo, y es lo que para terminar me gustaría mostrar... Eh, lo cierto es que el sistema de roles no es que haya sido derogado con la ideología de género, sino que permanece como criterio social, solo que con características diferentes. El modelo burgués ha dado paso a otro modelo, eh, donde prima la libertad absoluta, una concepción eh, donde prima el, sobre todo el egoísmo, el interés egoísta, podríamos decir. La esclavitud al mercado por parte de ambos, Nace del presupuesto liberal de que el hombre es malo por naturaleza y solo busca su propio interés. Y eso, desgraciadamente, ya no nos ocurre solamente en la economía, sino que se ha afincado en, el modelo, en todo modelo de relaciones, en cómo nos relacionamos nosotros con nuestros hijos, con nuestros maridos, con los demás, con los amigos, con, con nuestros compañeros. Es decir, es el criterio dominante por el que interpretamos toda relación, la matrimonial, la filial, la laboral, porque hombre y mujer hoy se relacionan desde esta otra tipología de roles que es la del interés, porque esto se ha grabado en nuestros huesos convirtiendo toda relación en una relación manipuladora, como ya eh, advirtiera McIntyre. Es decir, que estar con otra persona solo tiene sentido mientras sea adecuado o adecuada para lograr mi propio interés. Y de esa forma, pues fácilmente el matrimonio ha dejado de ser un sacramento. De esa forma, fácilmente eh, ha dejado de ser el matrimonio un, una relación en la que la entrega y la búsqueda de la unidad y del bien del otro es patente. ¿Por qué? Porque... Visto así desde el interés, el matrimonio se reduce fácilmente a un contrato en el que se acuerda la manera de gestionar los asuntos comunes de dos entes diferentes que no están dispuestos a ceder de su propia vida más que aquello que negocien siempre y cuando no comprometan la parte más esencial que corresponde precisamente a la satisfacción de ese su interés. Claro, de ese modo nos surgen dos consecuencias inmediatas. Uno, es muy difícil encajar a un hijo ¿eh? fuera de la categoría del capricho. Es decir, tener un hijo es siempre, como sabemos, ponerse al servicio de otro, dar tu vida, todo tu tiempo, tu vida entera. Y claro, en este sentido, en este nuevo modelo de relaciones, el hijo compromete faz, muy claramente el proceso de desarrollo personal de un sujeto egoísta. Segundo, segunda consecuencia, tiene que ser muy fácil librarse de este tipo de contratos, es decir, tiene que ser fácil la disolución de este contrato, porque si ya no conviene, si ya no me interesa, si a una de las partes no le eh, interesa, no tiene sentido mantenerlo en el tiempo para este tipo de mentalidad. Así ocurre que lo que es un drama, que es que un matrimonio se rompa, eh, se convierte en una simple elección en la que nada esencial de mí está en juego de manera que yo puedo entrar y salir siempre que quiera sin mayor dificultad, eligiendo del otro lo que quiero, porque en el fondo también yo me reservo de mí y elijo de mí lo que quiero. Por eso, eh, en realidad, con la ideología de género no hemos solucionado el problema, lo hemos hecho más patente lo hemos agravado porque de aquí nace como digo otra teoría de roles solo que establecidos en una relación de interés en la que cada una de las partes tendrán que pactar pues todo cómo se distribuyen las tareas los tiempos los derechos de cada uno pero en la que no hay entrega y por lo tanto se pasa de la vida se pasa perdón por la vida como de soslayo al final, Vemos que la pretensión de comenzar de cero propia de Judith Butler y de su ideología de género, desde esa libertad pura y absoluta propia de la posición de Butler se vuelve contra ella, porque se vuelve el criterio dominante, el más dominante y el más estable. Una tipología que es egoísta, la de los roles egoístas basada, repito, en el interés y eso es lo que contradice su propia pretensión de no estabilidad. Al desaparecer cualquier noción de entrega esencial en toda relación, el amor, el amor mismo deja de tener sentido como un acontecimiento extraordinario que a uno le sucede en la vida, ¿no? porque todo queda reducido a ver si el otro cumple o no cumple con las expectativas que yo y que a mí me interesan y que me van bien. Por eso no solamente el matrimonio queda banalizado, sino en general el significado de toda relación humana que queda sellada bajo este prisma del interés. Y lo que es más importante y decisivo, que parece ser que Cristo ya no tiene nada que ver con, con esto, no tiene nada que ver con la grandeza del matrimonio, de la familia. Por lo que la, la propia belleza, la grandeza de la vida humana, ese hombre que es revelado por Cristo al hombre mismo, se acaba quedando en el run, run de las cosas muertas. Porque son relaciones incapaces, incapaces en absoluto de dar cuenta de cómo es posible y cómo surge el milagro del amor humano. A la luz de todo esto, nos podríamos preguntar nosotros, ¿es posible encontrar otro modo de relacionarnos? ¿Es posible encontrar otra manera de afrontar la diferencia? Hemos sabido, ¿eh? el, Papa, el Papa Francisco eh, nos, nos eh, decía precisamente si hemos sabido afrontar la diferencia eh, o si más bien él señalaba que las propias teorías de género eh, eh, acaban siendo o han acabado siendo expresión de una frustración o de una resignación que busca borrar la diferencia sexual porque no sabe afrontarla, no sabe cómo darle solución a esto. ¿no? ¿Es posible encontrar otra forma? ¿Es posible amarnos desde la diferencia sin que la diferencia sea utilizada como excusa para mantener una determinada tipología de roles? Eh, que ya no se ajuste a nuestro tiempo ni a lo que nuestro corazón desea, se nos acaba el tiempo, pero yo os voy a decir que yo la he encontrado. Yo la he encontrado, mi experiencia me dice que existe otro modo. Y yo la he encontrado precisamente en, en la autora de la que me llevo ocupando ya bastante tiempo, que es Edith Stein. Una filósofa que, claro, no es tan leída como Judith Butler, ni ha puesto eh, patas arriba todo el abanico eh, de, los, de las posibilidades de identidades sexuales y todo lo que tenemos eh, ahora entre manos, pero que es una filósofa contemporánea. Podemos decir que es una filósofa contemporánea del siglo XX, que además es judía, conversa, carmelita, mártir, santa y patrona de Europa. No es poco la tela. Y además, y lo más importante, feminista, feminista, muy feminista. Bueno, pues yo la he encontrado en ella porque ella apostó por hablar de la relación entre hombre y mujer desde la necesidad de hacer una antropología que es teológica también. Y lo hizo aunando tres conceptos que son clave para ella. La igualdad, la diferencia y la complementariedad. Ella no puede entender uno sin los otros dos. Cada uno de ellos remite a los otros. La diferencia, por tanto, con Balder eh, y Edith Stein es abismal, porque eh, en Balder el yo es un yo indiferenciado, indiferenciable de los otros, un, un reducto vacío de sentido. algo indefinible, algo indeterminado, algo que escapa toda definición, y por eso Judith Balder acaba formando parte de la filosofía de la sospecha, que busca siempre un sentido y un significado de lo real que sea distinto de lo real mismo. Como si este fuese una especie de decorado que oculta su verdadera esencia. ¿no? Este, este tipo de filosofías, que es, en el fondo es a lo que llamamos ideología, es eh, aquella que sustituye la realidad por un discurso fabricado, que es la ideología. Para Edith Stein, el hombre no es eh, algo indefinible, aunque ciertamente es mucho más que un discurso cultural, porque es humano eh, o encarna en su naturaleza individual la naturaleza humana. Fijaros la frase que nos dice eh, Edith Stein. Dice, es muy difícil eh, determinar en un individuo lo que es innato de lo que se forma a través de la influencia del entorno. Sin embargo, no se puede negar que por naturaleza la condición humana es muy diferenciada. Me refiero en primer lugar a la diferenciación sexual. La condición humana se nos da en una forma doble, como masculina y como femenina. Los individuos pertenecen desde su nacimiento a una u otra especie, parcial, entre comillas, si se puede llamar así. Pero también el peculiar modo de ser masculino y femenino se despliega y actualiza a lo largo de la vida lo que de nuevo sucede bajo la influencia del entorno. De esa manera, dice, lo que en cualquier etapa de desarrollo posterior nos sale al encuentro y nosotros designamos como tipo masculino o femenino, es de hecho un tipo social, un tipo social en el que lo condicionado por el entorno y lo específico subyacente a la configuración social son muy difíciles de distinguir. Es decir, ¿hay algo innato? Pero hay algo que crece, que se actualiza, que se desarrolla. Y fijaros, su, su tipo de discurso, eh, su análisis no nace de una contienda política ni de pretensiones subversivas como las de Judith Balder. El análisis de Edith Stein de la diferenciación sexual eh, se sitúa, de hecho, en el marco de una antropología que es también teológica, porque nace del reconocimiento de que en lo humano partimos de algo que es verdaderamente dado. La condición humana se da, se nos da, de una forma doble como masculina y femenina. Por tanto, hay algo dado, creado, podríamos decir, que solo puede verificarse como dado a través de la cultura. Y es así como Edith Stein, que fuera una activista feminista, una activa feminista y filósofa, nos hace reflexionar sobre el significado de la, de, de la diferencia sexual sin reducirlo a criterios de voluntad de poder, sino precisamente desde una reflexión distinta. Porque, como ella dice, la condición humana es diferente, se da como hombre o como mujer, pero lo que eso significa, es decir, cómo eso se expresa en la vida, no es algo solamente innato, sino que se actualiza constantemente y lo hace desde el origen, es decir, desde la creación, hasta el fin, es decir, hasta el plan salvífico, hasta la redención, hasta la salvación. Decir que, por tanto, la condición humana es diferenciada, que se da como hombre o mujer, es partir de un hecho, es partir de lo dado, partir de la realidad, es, eh, tiene como fundamento una actitud que es muy contraria a cualquier ideología. Y esto es importante porque la eliminación de las diferencias, si nosotros eliminamos las diferencias para salvaguardar o defender el derecho político y jurídico a la igualdad, como en su día defendió el feminismo igualitarista, es eliminar parte de lo real. Si eliminamos las diferencias para defender la igualdad, estamos eliminando parte de la realidad. Lo cual tampoco justifica una defensa. Atroz de las diferencias que nos prive de poder reflexionar sobre la igual dignidad humana, porque también sería eliminar algo que es real. Si se nos privara de esta reflexión, estaríamos negando, por tanto, algo también que es dado, como es su logos. Y precisamente porque somos alguien, un alguien preñado de significado, podemos seguir avanzando en la relación con esa realidad desde la totalidad de los factores. No cabe defender una igualdad a costa de eliminar las diferencias, ni tampoco cabe preservar toda diferencia sin contar con la común igualdad y dignidad con el resto de los mortales, lo que nos llevaría al vacío, o peor aún al silencio y a la incomunicabilidad, que es lo que nos ha traído Judith Balder. Al final, la, la supresión de lo dado subsumido en lo cultural por ejemplo a través del lenguaje o la simple deconstrucción del orden político establecido con el fin de establecer otro orden en el que impongamos nosotros para hacer reales los efectos de esa deconstrucción eh, nos conduce inevitablemente a reconocer modos, dos modos de únicos de relación con la realidad o la sospecha o la confianza. O nos relacionamos con las cosas desde la admiración o desde la violencia, o desde la confianza o desde la sospecha. Ya lo hemos dicho, la naturaleza humana no es una naturaleza cerrada, sino abierta, que expresa su ser actualizándose continuamente. No es necesario deconstruir el lenguaje ni la realidad para darnos cuenta de que el ser humano está preñado de significado, para reconocer que la relación con lo creado es de naturaleza misteriosa y que hay una tensión entre lo real y nuestra tendencia a dominarlo que no es nunca un absoluto sino la conciencia de nuestra fragilidad y límite. Y sólo así podamos comprender, como lo hizo Edith Stein, que Dios creó al hombre y a la mujer iguales, diferentes, pero complementarios, el uno para el otro con una triple vocación conjunta que los une y abraza para siempre, ser imagen de Dios, generar descendencia y dominar la tierra. Hemos sido hechos iguales, diferentes, complementarios. El profundo sentido de nuestra diferencia es que somos seres relacionales, desde el principio hasta el final. Y este es un nuevo feminismo, y termino, perdón porque seguramente me he pasado, sí. Este es un nuevo feminismo eh, que es al que Edith Stein nos invita. Se trata de la complementariedad. Es un feminismo cristiano porque esa complementariedad es apertura, es donación, es relación que se expresa, repito, tanto en el origen como en el destino. La complementariedad para Edith Stein mmm, no entiende de criterios representativos ni numéricos, ni siquiera de justicia. Eh, no, no, no son números eh, los que nos hacen pedir la igualdad. La complementariedad no significa solo poner a la mujer al lado del hombre y viceversa, tampoco desde una hermenéutica política y de representación fáctica. La complementariedad real, la más real, implica la tarea de descubrir el misterio de lo humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Misterio de lo humano, del hombre, que no es completo en sí mismo, sino, como dijo y expresó muy bien Edith Stein, ser humano que es un eser que una expresión hebrea que ella utiliza, apenas traducible al alemán y apenas tra, traducible, en la que Edith Stein ve como la imagen de un espejo, es una imagen especular en la que el hombre puede contemplar su propia naturaleza. Somos espejo para el otro. Solo al contemplarme en el espejo del otro me redescubro como lo que soy y me descubro como un ser hecho para el otro. Complementariedad, por tanto, es llamada a la comunión profunda sin eliminar las diferencias y sin restar ningún valor a la igual dignidad de todo ser humano. No en vano el Papa Francisco ha dicho que precisamente eliminar la diferencia no es eh, eh, no es eh, eh, el, el, la solución, sino el, ha dicho que eliminar la diferencia es el problema, no la solución, ¿no? Sino que, eh, o sea, y por eso la verdadera complementariedad como vocación eh, al amor. Hace manifiesta una lógica que no, que no, no trata de eliminar diferencias para de, defender una igualdad que sería una igualdad a medias si no nos concebimos como seres diferentes, sino que la verdadera complementariedad es una, muestra una lógica totalmente distinta, que es una lógica sacramental en la que uno se descubre como un don gratuito que ha recibido porque lo ha recibido y por tanto que está llamado a ofrecer. Por eso, para Edith Stein, el misterio profundo de la persona, a la luz del misterio trinitario, nos ayuda a comprender esa conjunción entre igualdad, diferencia y complementariedad, como también nos ayuda a entender la relación entre la libertad expresada en una triple vocación genérica humana, porque somos todos seres humanos, específica sexuada, porque somos todos seres sexuados, hombres o mujeres, y la concreta individual, porque todos somos sujetos individuales, y esa relación entre la libertad y, repito, la cultura, de la que la libertad no es más que la respuesta singular e irrepetible, sin la cual la cultura tampoco podría realizarse. Por eso, más allá de posibles respuestas, posibles disputas enfrentarnos con, con esta condición enfrentarnos también con lo que es nuestro límite pone al descubierto nuestra grandeza saber cuál es nuestro límite pone al descubierto nuestra grandeza y también nuestra esperanza que es la de saber de qué pasta estamos hechos y quizás en ese sentido exista un camino un camino que empieza un camino educativo que empieza por tomarse en serio uno mismo, nuestra propia vida, para verla como una vida entrelazada siempre con las cosas, con el otro, con el diferente, con los otros, con el otro con mayúsculas, con Cristo. No se trata de lidiar en solitario por saber o elegir quién es uno, sino un camino humano a recorrer juntos donde el cuerpo que me es dado y por tanto que yo no elijo, no sea un impedimento, no sea una limitación, sino la verdadera invitación a ser libres. Y ese es un camino que tendrá muchas dificultades en el tiempo que nos toca vivir, las dificultades propias que hacen que una relación humana matrimonial y por tanto una relación de familia nunca pueda medirse con reglas exactas, es cierto porque requiere muchas más fuerzas de las que humanamente pueden ponerse sobre la mesa, pero en las que no se nos puede olvidar que siempre, siempre nos va a acompañar el amor finito, el nuestro, pero también el infinito amor de Cristo. Gracias por todo.